gente, soy Kala y estamos de vuelta en Borderland 3. Nos quedamos, la verdad no sé en qué misión nos quedamos, pero bueno. Creo que era el de una cabeza, ¿no? Esta, el de sentar la cabeza, pero me he dado cuenta que esta tiene menos. Bueno, vamos a hacer la de sentar la cabeza ya que estamos más o menos en la zona que es. Vamos a ver en el mapa. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer esa misión de sentar la cabeza. Es mi primera vez que grabo de mañana. Bueno, parece que no porque estoy literalmente a oscuras igual, pero bueno. Es por la mañana, tengo una cara desobada impresionante, pero es lo que toca. Joder, si no te bugueas... ¿Estoy yendo bien? No tengo ni idea. ¡Guau, tío! ¡Ya empezamos! Ahí está, yo no me había visto desde que entraba. Fuera. No me necesito. Sí, si no lo he dado. Esto por aquí. Pero tío, ahora sí que literalmente no me ha dado nadie. Joder, vaya fuego. Yo de verdad, ¿qué pasa? Una matanza para recordar. Vale, sí, estoy pesado. Pero es que de repente se me aparecieron. Si sí, he venido de aquí, me gusta no había más tu cuerpo. Otra vez me van a matar. Otra vez, tío. Hola, ¿qué pasa? Y lo de segunda oportunidad es como todos los juegos, ¿no? Que te pueden matar y volver a revivir todas las veces, ¿no? Que quieras. O todas las veces que hayas conseguido matar a alguien. Voy a pillar balas, porque si no, voy a estar jodida toda la partida. Ay, no he subido. Coño, por aquí. Tío, ¿cómo subo? Ahora. Vale, vale, vale. Pillo, pillo. Ok, vamos por aquí. Vamos, deduzco que es como todo el camino, ¿no? Porque este mapa era como una carretera, si no recuerdo mal. De tirar para adelante, para adelante, para adelante. ¡Mascota frita para comer! ¡Joder! Pero tío, coño. O sea, él sí me da, ¿no? Y me da bien duro. Y yo a él. No lo hago nada. Uy, tío, no. Hay días que de verdad no atino. Ahí me levantado. Tío, otra vez no. Es que espero no morirme hoy, de verdad, ¿eh? Morirme de al 100%, ¿no? Así que ya veo que va a ser la primera vez, ¿no? ¡Que te pare! Vale, tengo puntos de habilidad. Tengo que gastármelos. Voy a gastármelos ahora. ¿Qué coño? Que luego se me olvida. Pues a este. Luego acabo con este y ya esto es habilidad de cazador. Cuando la mascota de Flak inflige daño, tanto Flak como su mascota consiguen una acumulación de frenesí. Cuando la mascota de Flak recibe daño, la mascota devuelve una parte al atacante. Este me gusta. Flak regenera salud durante... No sé ni hablar. Durante unos segundos cada vez que su mascota inflige daño. Cada vez que Flak inflige daño a un enemigo, su mascota... Mascota. ¡Dios! ¿Qué me pasa? Su mascota recupera la salud equivalente a una parte del daño causado. No he enterado de nada. ¡Cámara! Me parece que está muy bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, tío, me confundo todo el rato con los cristales esos. Pienso que son... Que son psicópatas y les quiero dar de hostias. ¿Pero para qué voy a gastar balas, coño? ¡Sí! ¡Acobate! ¿Vale? ¡Debería haber entrenado más! ¡Hay sangre por todas partes! Vale, por aquí. Hey, tú, ¿tío? ¿Has pensado? Vengo por ahí y no hay ni Dios. Y de repente aparece todo el mundo. Madre mía. Joder, y ahora matamos. Ya está. De verdad. Me pone nerva, yo no sé de dónde sale. De repente no hay nadie, de repente todo el mundo. De repente no hay nadie, de repente todo el mundo. Paso. Ah, el enano este. Coño, es que parecía hierba. Vale, a tu casa. Voy a pillar estas balas y seguimos con lo de la misión.
Y como dije, está todo por abajo. Tío, otro más. ¿Pero de dónde sale? ¿Habéis visto que se ha salido del suelo? Literalmente que ha salido del suelo. Tío, estoy alucinando, estoy viendo a ver si llega a salir del suelo. Por favor, de verdad que quiero llegar a la misión. Si os maté el otro día, todos. Madre mía, parecen conejos, como chingan. Si te produce un daño. Exagerado. Ya lo pillo, no. Si lo pillas, déjame tranquila. Y a punto de morir todo el rato. No me doy vergüenza. Pero, ¿y esta petarda de dónde salió? Vengo de ahí. Oye, voy a pillar las armas, que luego que revender. Y no he pillado ningún arma. Vale. Por aquí es. Ya creo que llegamos. Literalmente, la tía de antes no estaba mirándola directamente, pero ha salido del suelo, ¿no? Voy a mirarlo luego, pero vamos, ha salido del suelo. ¿Pink está conectada? Okay. Estupendo. Ahora entra en la sala de tortura digital y salva a la colega. La salvo. Estás dentro de la simulación, Tron. Pink estará por ahí. Si estoy en... encontrarla y sacarla. Llévala a la consola de salida del mundo virtual. Allí reconstruirás su cuerpo en el mundo de carne y hueso. Necesito a mi morenaza entera y carnosa. Esto es... Por cierto, cuando la conectaron, sus recuerdos seguramente quedaron fragmentados. Te va a tocar ir a buscarlos para que recuerde quién es cuando se despierte. Pero vamos a ver, es el mismo mapa, ¿no? Yo estoy viendo que sí, mira, hasta ahí, hasta lo del claptrap y todo. Qué raro. Fragmento de memoria 1. Qué rayado. ¿Qué pasa, yo? El idiota de nuestro jefe, Bon, al fin ha hecho algo de provecho al nombrarme subjefa de los aplastasoles. Ha tardado lo puto suyo. ¡Otra vez hay gente! ¿Ves? Venimos de aquí, si están hasta los muertos. Sí que sabía. Por favor, moriros ya. Mal, pero no es cada queso. Los cadáveres de los hermanos. Por favor, ¿quién me di? ¡Madre mía! ¡Qué pesados son, hostia! Toma, gilipollas. Es que... ahora está con granadas. A tu casa, enano. Tío, de verdad, la gente aquí aguanta la hostia. Hay unos que de un tiro ya estaré fuera. Un espíritu noble ensanchante. Vale, aquí. Ah, vale, aquí. Han guardado como las cajas fuertes sus recuerdos. Fragmento de memoria 2. ¡Nena! Te cuento. Hoy hemos encontrado una movida alienígena en el desierto. ¡Por favor! Hemos traído al campamento por si podíamos vendérsela a los hijos de la cámara. Los chalados compran cualquier historia de esas. Joder, nos vamos a puto. De cerca es que revienta. De lejos no te hace nada, literalmente da pena, pero de cerca. Revienta un huevo. Vale, no. ¿Ves? Es que a veces es como que esquiva. En cambio, una escopeta normal, la disparas y ya está reventado. Reventado todito. Y se fue a la puta. No, tío, es que con la escopeta voy a morir. Es que ya conozco este juego. ¡Ah, no! Lo mató mi mordisquito. Vale. Tía, petarda que eres. Joder, inocino, por favor, gracias. Por eso me elegí a Flak, porque tiene mordisquitos y sé que con mordisquitos voy a asegurar. Dinero. Caja. ¿Qué es esto? Bueno, para venderlo. Que por cierto, lo voy a vender ya. Se verá también como pixelado la tienda. Porque como supuestamente estamos en el sueño este. Uy, voy a comparar. Que en verdad así tenía la dorada. Vale. Entonces no creo que haya un arma mejor. Maravitupendo. Escudos. Este, si es mejor que el mío, vamos. Que me están reventando todo el rato. Me están dando de un por culo.
Que ya me siento hasta mal, macho. Vale, por aquí. Otra mierdecita de estas. ¿Y lucharemos ahora contra un boss o no? No tengo ni idea. Para recuperar a la tía esta. La movida alienígena y se puso rarísimo. Me dijo que la escondiera. Oh, si se la vendiéramos a los hijos, estaríamos comiendo caviar de Barkin durante meses. Ahora voy a quedar como el puto culo cuando le diga al clan que no la vamos a vender. Lo dicho, es un puto idiota. Ah, no nada. Sabe qué es lo me mejor voy a tirar para la misión. Estoy buscando mucha mierda, pero vamos. Vale, aquí estará. Fragmento de memoria 4. Tíralo. Hay que actuar. El imbécil del orador quiere el artefacto alienígena y Bon pasa de vendérselo. Debemos de ser el único clan de Pandora que no se ha unido a los hijos. Los aplastas. Más gente, pero si vengo de aquí, pelotudo. Si no ha quedado claro. Vamos, muérete, coño. Tío, de verdad. ¿Recuerdos? Hijos, estoy impaciente por escucharlos. ¿Sabes? Vicky y yo somos íntimos. Pues no te quiere mucho la Vicky esta. Vicky saca tu morenaza favorita de la simulación. Me voy. Voy a ponerme la arma buena. Tu encaja en tu cráneo. La muerte no, es algo. Pero la tía es... Tío, ¿cuántas veces tengo que romper la torreta esa para que no vuelva a salir? Porque literalmente sale todo el rato. Todo el rato. Ese me da muchas armas, ¿por qué? Bueno, ya las he pillado, relajado, que ya os voy a dar dos más. Relajado. Tío, es que estos son de dos niveles menos que yo. O sea, esta misión es del nivel 6 y yo soy del nivel 8 y ya me revienta. Vamos, si algún día voy de flipada y me meto en un nivel de... que me saque tres niveles, dos niveles, estoy muerta, ¿no? Porque vamos... No paro de segunda oportunidad. Voy a pillar balitas porque tengo solo 103. No me quiero ir a mi casa. Ay, aquí está. ¿Vicky se llamaba o cómo? Humana, ¿puedo liberarte de esta prisión mental? No, sí, Vicky. No puedo irme. Volverá a arrancarme los brazos. Duele que no veas. Pero luego vuelven a crecer. No entiendo nada. Lo he hecho ya como 50 veces. ¡Apártate de mi prisionera! Qué fea eres, Victoria, hija. ¡No te contengas! El otro me sacó también muchas armas. Uno que era así, el chiquitito. No sé si era un jugador, era un enano. Podría ayudar un poco en vez de quedarse ahí para dar a tus pollas. Ah, tío, ahí, sentada. Y yo aquí muriéndome. Vale. Sí, da. Dar más buena. Vale. Buena. Estos son como los boss de esta misión. No te pares a pensarlo. Vamos a mirar ese arma. Lo siento mucho. ¡Wow! Lo que tengo yo que es pistola normal. Pero vamos a probarla. Es muy raro. ¡Salida de olla! ¡Tienes que sacarme de aquí! Esta sí me mola. Esta mola. Sí, no es tan potente como la otra de daño, pero coño, es que la otra es una pistola y esta es la de... No sé cómo se llama eso. ¿Confusil? No, confusil no. No sé cómo se llama. Pero vamos, que está guapísimo. Dinero. Hay que ser rata. Por aquí... ¿Y dónde hay que ir? Literalmente donde antes, ¿no? Y por ahí sale, o hay que ir a otro mundo. Yo qué sé. Yo estoy yendo literalmente donde antes, donde el punto. No me estoy comiendo más la cabeza. Y por cierto, que nunca lo he dicho, tenéis mis redes sociales en la descripción, por si algún día me queréis escribir o seguirme. Ahí subo más contenido de lo que voy a subir próximamente y cosas así. Así que... ir a verlo. Y os suscribís y hacéis lo que os dé la gana. Bueno, ya sabéis al menos que están ahí. En la descripción. Ok, esto por aquí. ¿He perdido a la tía esta? Buah, qué lenta es. Yo tiro aquí, toco el punto, lo que sea y ala.
Fuera. ¿Dónde es? Aquí. ¿Tío? Ah, vale, ahí. De repente ha aparecido la tía, porque iba muchísimo más atrás. Mira, Victoria, esa cabeza es tuya. ¡Qué puta pesadilla! Gracias por sacarme de ahí. ¡Meg, estás viva! Bueno, técnicamente. Bueno, ahora estos dos se van a enrollar a hablar. ¡Me habla a mí! Ah, sí. Hola, Bon. Mira, soy una puta idiota. Los hijos están mal de la chaveta. Quisimos unirnos a ellos y a cambio se limitaron a matarnos y torturarnos. ¡Qué asco! Mira, en ese mira. Orden. Me temo que no me queda otra que darte un castigo ejemplar ahora mismo, Vic. Tendrás que hacer 100 flexiones de disculpa. Cuando termines, ven conmigo. Tenemos un nuevo clan. Los invasores carmesíes. ¿Los invasores carmesíes? Sí, me parece bien. Mientras te encargues tú de las flexiones. Pues venga, no, por cierto, siguiente misión. Me salvaste el puto pellejo. Toma, mangué esta arma del copón en aquella eterna digitación. Legendaria, épica, algo bueno. Toda tuya. Vaya, basura. Esto es incómodo. No me gustan los flancos. Yo siempre... Nada, que se quede ahí hablando con su cabeza. Que se conozcan bien. Perfecto, yo creo que nos da para hacer otra misión. Misión principal. Si no esta. Pero claro, al ser tantas no sé si pilla muy mal. Voy a aceptarla. Al ser tantas. Aquí no hay ninguna. Vale, vamos al mundo. La sequía. Es que son bastantes. Son bastantes, bastantes. Y eso podemos intentarlo. Y si veo que se alarga demasiado el vídeo, pues no, pues lo dejamos por aquí. Hay que buscar 4 antenas. Y luego hablar al Claptrap de Duke. Bueno, me voy a quedar yo las antenas. ¿Luchamos? Vale, voy a coger vehículo. Porque el mapa es muy grande. Tampoco se tarda tanto de ir de lado a lado. Porque estamos literalmente solos en el juego. Vale. Aquí recto. Y sin pasar por la rampa a la izquierda. Aquí sí es, vale. ¿Dónde está? ¡Tuso! Que me quemo. Me hace gracia que en medio del juego de repente hay una diana como... ¡Ahí! ¡Tienes que disparar ahí! ¡Cuidado con esa electricidad tan chunga! Tiene que haber una forma de cortarla. He pillado lo que sea. Un tenedor me quedaría bien. ¿Y un tenedor? Ya lo lavaré luego. Tú no lavas nada, pedazo de cerdo. Vale. ¿Hay alguno que haya que cruzar por el puente? Sí. Pues yo creo que voy a saltar ya. Fuera, a tomar por culo. Por eso no me quiero sacar carne de conducir. Tiene que haber algo ahí abajo. Mira a ver si puedes abrir esa trampilla de algún modo. Voy a acariciar a mi perro. Te echaba de menos, pequeño. Ay, que tengo a gente. ¡Que sientan tu furia! Si hace pupa, si hace pupa este arma, si hace pupa. Tiene que haber alguna forma de hacer. Si apunto, obvio. Vale, ¿cómo abro esto? Hey, tú, ¿has pensado unas últimas palabras? Ahora voy. ¿Podrías probar a subir alto y caer con fuerza? ¿Subir alto? Coño, y hay un paraguas y todo. Voy. Aquí. Sube muy alto. Salta y agáchate para canalizar tu poder interior. Salta y agáchate. ¿Cómo me agachaba? Vale. ¡La hostia! No sabía que podía hacer eso. Buenísimo. ¿Qué me darán aquí? Una percha, de verdad. He bajado aquí para una puta percha. ¿Quién me pega? Tío, hay tíos de estos debajo de las piedras. O rancio, según se
sube, coño. Voy a pasar de luchar con estos porque creo que ya está siendo larguito el vídeo. ¿Puedo ir por aquí? Creo que va a ser arriesgado que lo intente, ¿no? ¡Ay, aquí un viaje rápido! Voy a ir primero a este. Estoy gilipollas, aunque la verdad tendría que haber ido al otro, cogerme el viaje rápido. Mira, me la suda. Aquí estoy. ¿Dónde es? Bordeando, pues me cojo un coche. Vamos, qué fumada. Yo no me doy más vueltas. ¿Por aquí? Seguro que ahí dentro hay algo que nos sirve. Mira, a ver. Miro, miro. ¿Qué cojones? Que la cacería se apodere de ti. No me puedo acercar, si me acerco se cierra. Vas a tener que meterte debajo de esa cosa. O sea, tengo que correr y deslizarme, ¿no? Deslizarme. Sí, porque, ¿ves? Voy así. Vale, pero si me tumbo. Vale, vale, sí, me tenía que tumbar. Vale. Ese paraguas me vendría de perlas para cuando llueve en Pandora, que es nunca. ¿Qué es nunca? Me encanta Claptrap, de verdad. Las personas que odian a Claptrap, yo no puedo entenderlo. ¿Por aquí puedo pasar? Sí, vale, pues ahora voy a ir al otro lado. Voy a hacer el viaje rápido. Voy a ir a ese, voy a coger lo que sea. Y ya vamos a hablar con Claptrap. Os pondré esto en cámara rápida porque yo me pierdo muchísimo. Muchísimo, en Pandora me pierdo muchísimo. Yo en mi partida normal, que ya no juego para sorprenderme cuando lo vea aquí, porque si no voy a decir cómo va. Vale, todo el rato con el mapa, como ahora mismo estoy haciendo. Muy, muy grande. Vale, por aquí. Vamos a cazar. Recojo la percha. Ahora hay que coger la torre de la parabólica. Maravitupendo. Vamos a subir la torre de la... Joder. No, tío. Me acuerdo de estos del juego 1. Estos. Los Rack. Aún no, no habían salido. Yo pensaba que me había librado al fin de los putos Rack. Son horribles de dar. Por lo menos para mí. Me parece súper complicado. Súper complicado. ¿Ves? Es que son unos cerdos. ¿Sabes que puedes subir ahí, no? Que sí. Que sí, cariño mío. Voy a ver si... ¡Guau! Wow, los mosquitos estos. Estos me ponen muy nerviosa cuando entras, como por así decirlo, en un nido de estos o algo. Como con los rack y tal. Los rack, los sí escar. Incluso aunque no tengas unos poderosos tepos como los míos, tú puedes. Qué pesado es. Pues me pone muy nerviosa porque claro, como hace el ruido de un mosquito de... ¡Siente la sed de sangre! ¿Qué tengo que hacer? Salta al borde de algo y luego vuelve a saltar para ahogarte hasta arriba. ¿Volver al entrenamiento básico? ¿Y no? Y coge la antena. Me recuerda a la que tenía antes. Ay. Si atrapintas, nunca falla. Ya te digo. Como tengo que decirte qué antena llevas, te vas a quedar con el paraguas. Me voy. O sea, paso de esos mosquitos, paso de tener movida con ellos. Me parecen muy complicados. ¿Qué queréis que os diga? Me parecen muy, muy, muy complicados para... para reventarles la seis. Tengo un punto de habilidad que no, yo lo voy a gastar ahora. Cuando acabemos la misión le voy a... cuando... hablar Claptrap. ¿Todo listo? ¿Por dónde entro? Aquí está. ¡A luchar! Hola, majete. No sé por qué decidirme. Tendrás que elegir por mi recluta. Pero a ver qué escoges. Mi apariencia física depende de ti. Paraguas, lo tengo claro. Paraguas, paraguas, paraguas. Cambiar. Cambiar. No, con una percha no. Un tenedor tampoco. Sí, un punky. Oye, pues al final... Me enorgullece. Así, así, así. Ahora tendré sombra allá donde vaya. Así, así. Para que cojas frío. Vale, vamos a ver los puntos de habilidad. Me gusta este, de regenerar la luz. Uy, la luz. Estoy sobada.
la salud durante unos segundos, eso está bien. O este. Cuando la mascota de Flack ataca a un enemigo, el primer ataque. Este, regenera salud. Yo creo que sí, porque siempre estoy con lo de segunda oportunidad, segunda oportunidad, segunda oportunidad. Y pues no me apetece. ¿Qué misiones tenemos? Vale, yo creo que estas misiones las dejamos ya para mañana. Pues ya llevamos bastante vídeo. Así que espero que les haya gustado. Si es así, darle un like y dejar vuestro comentario. Y chaito.